luna de miel. No, vacaciones. Buenos Aires puede ser una buena ciudad para un policial. Porque lo tiene todo. De hecho, nosotros en nuestra película Baires recorrimos San Telmo, La Boca, Caballito, Matadero, Palermo. Y son tantas las locaciones y lugares tan espectaculares, tan icónicos, que la verdad que te da todo para poder filmar una película de acción. Claro, y como contrapartida tiene la parte humana, los personajes, ¿no? Que te dan la otra parte. Miren que Buenos Aires y el amor te atontan. Cada vez en Argentina se están animando más al policial, que antes era un género que costaba abordar, que a veces los directores lo esquivaban un poco. Sí. ¿Qué les gusta a ustedes de este género? Hoy te tocó perder, pibe. Nacho, para servir pues. Muchas gracias, Nacho. Son muy divertidos para actuar y muy contenedores. Y no te metes en camisa de once varas a veces con el policial, porque vos sabés de qué va la historia, cómo viaja, cómo se desarrolla, y entonces te permite profundizar siempre dentro de un formato que sabés que hacia dónde va. No me gusta la violencia. Y van a disfrutar de una película entretenida, con, dicen, con buenas actuaciones, con una historia novedosa, que lo van a pasar bien, que van a recorrer este Buenos Aires querido, y se van a sorprender con un Buenos Aires que no conocen. ¿Y qué más, querido compañero? Estás muy bien. Estoy muy bien. Se está rumorando. Sea como sea, lo tengo que hacer.